hasta que agarré y que decidí matarme, porque ya no había nada de donde agarrarme. No es que yo sea un tipo bajoneado, pero no me iba a salvar mi Superman drogado. Una cosa sí tenía bien clarita: al cielo no iba a ir ni aunque me dieran guita. El infierno para mí era una maravilla, reencarnar en Gordon Blay o en Sánchez Padilla. Así que sí, sí, iba a pedir que al cielo no pretendía ir y a ver con quién tenía que ir a hablar. Que yo tenía cuña en Uruguay, así que no, por favor, al cielo no. No. Al cielo siempre me lo había imaginado, como cuando se moría un dibujo animado, como algún cuadro horrible de Miguel Ángel, o como el paraíso que contaba el Dante. Pero ¿quién me convenció de que el cielo era un bodrio? Aunque yo ya le tenía un poquito de odio, fueron las palabras de mi abuela Popa cuando se me aparecía jugando a la copa. Que decía, mira mi amor, acá en el cielo todo es de terror, porque no hay quiniela, ni hay maní, ni ningún bar donde tomar anís, así que no, por favor, al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no. Dura mucho tiempo y a veces más, y no puedo soportar que todo prosiga sentado en una nube como un vejiga, tocando mal el arpa y desafinando, rodeado de angelitos siempre meando, sacando telarañas de mis genitales, porque allá son todas vírgenes las orientales. Prefería en el infierno estar, aunque tuviera que soportar a Rivera, Uribe y a Garzón, y a la hinchada de Peñarol, así que no, por favor, al cielo no, 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 cielo no, al cielo no, al cielo no, cielo no, al cielo no, al cielo.